Muy buenas noches, vecinos y vecinas. Estamos a punto de comenzar la Navidad en Fuenlabrada. Es un gusto, es un placer ver esta plaza repleta de buena gente, de fuenlabreños y fuenlabreños. Mirad, desde aquí quiero transmitir un compromiso firme con la defensa del planeta. Creo que ahora se están poniendo de moda otras ciudades con el derroche energético en cuanto a la iluminación se refiere. Y os voy a pedir que en Fuenlabrada la luz seáis vosotros, que brillemos con luz propia, que Fuenlabrada, su gente, sois los que sois capaces de hacer brillar la ciudad, porque hemos hecho un programa participativo donde la participación de los vecinos y las vecinas es fundamental. Un programa cargado de actividades culturales. Queremos que nos acompañéis. Quiero que Fuenlabrada brille si vosotros venís a participar a cada una de las actividades que hemos programado, tanto en la Plaza de la Constitución como en la Plaza de España. Estoy seguro de que estas Navidades van a ser inolvidables. Unas Navidades dirigidas a las familias, a los abuelos, a las abuelas, a las mamás, a los papás, pero sobre todo, a los más pequeños, a los niños y a las niñas. Por eso, ahora que estamos a punto de dar el alumbrado de esta ciudad de Fuenlabrada, voy a llamar a dos amigas que son las más jóvenes del coro de la Serna, Nerea y otra compañera más que va a acompañar. Sois las protagonistas, pues venga. Vecinos y vecinas, feliz Navidad, felices fiestas. Ellos son los protagonistas de este magnífico coro, que es el mejor coro de España. Y ellas dos, Nerea y la compañera, son las protagonistas. Decidnos algo. ¡Feliz fiestas, Fuenlabrada! Venga, pues ahora sí que sí. Vamos a encenderlo. Gracias a todos y a todas.